A ver, esto me recuerda a un triángulo de Tartaglia para resolver polinomios, pero está incompleto. Y además, esto no sería dos otra vez. A ver, aquí hay... aquí hay tres unos, dos doses y un uno. Voy a probar una cosa. Hay tres unos. Dos. Tres unos, dos doses. Y un uno. Ha hecho un ruido. La sencillez por sí misma. Sí, claro. A potra. Yo pensando en Fibonacci, en Tartaglia, y era así. Esto podría ser una prueba significativa. ¿Qué abrirá esta llave? Informes bancarios. A ver, vamos a dejarlo. Siento que debo investigar el Teatro Fairfax. Parece que ahora pertenece a las empresas Bromsby y la oficina de Grimble no debe estar lejos. Bueno. No hay ni siquiera un trozo de papel sobre la herencia. Mis superiores me presionan, me dicen que tendremos una crisis en la ciudad. Por ahora me centraré en el tal Richard. ¿Qué planes tiene? Primero voy a necesitar esta llave. Supongo que no habrá tenido ni el tiempo ni la oportunidad de informar al señor Grimble del estado actual de la investigación. Al ser fin de semana, ¿podría decirle que venga? No hay problema, así se hará. Señorita Bromsby, le ruego siga teniendo paciencia. Le di mi palabra en cuanto a que descubriría la verdad. Y le vuelvo a afirmar que así lo haré. Caballeros, Watson, nos vamos. ¿Pero qué estamos haciendo en este lugar? ¿Y por qué pidió a Lestrade que llamase a Herman Grimble para que fuese a Serrinford Hall? Para asegurarnos de que Grimble no nos encontrase aquí. En la búsqueda de la justicia, Watson, nos vimos obligados una vez más a saltarnos la ley. Perdón, pero... ¿por qué? Podrían pasar muchas cosas si Scotland Yard viese necesario investigar las oficinas de la fábrica de cemento de Bromsby. Exacto, Holmes. Ahora, Watson, debemos encontrar la forma de entrar en esa fábrica. ¡Oh, Watson! ¡La suerte nos acompaña! Hola, señor Goblet. La última vez que lo vi, estaba usted llenando barriles con aceite de motor. ¡Caramba, señor Holmes! El mundo es un pañuelo, ¿no cree? Sus días de bajar por el puerto ya han pasado, ¿no? Lo mismo para mí. Dígame, ¿qué le trae por este lugar? ¿Es usted el guardia de esta fábrica?
No oficialmente. Este debería ser el trabajo de Dabs, pero ocupo su lugar los fines de semana y él pasa por aquí de vez en cuando. ¿Quién suele ser el vigilante nocturno? Marty con sus perros. ¿Por qué, señor Holmes? Para ser sincero, estoy interesado en el reciente asesinato de Sir Bromsby. Mi investigación me ha llevado a pensar que aquí podría haber pruebas de vital importancia. No se diga más. Aquí está la llave de la oficina. Es el edificio que hay justo a la derecha al pasar la entrada. Los edificios del centro son los vestuarios de los trabajadores. No creo que allí vaya a encontrar nada de interés. Más adelante hay un almacén para materias primas. ¿Tiene también la llave del antiguo teatro Fairfax? No, esa llave no la tengo. La única llave de la que tengo conocimiento es la que le dieron al señor Grimble cuando se compró el edificio. Señor Holmes, debe darse prisa. Dabs no ha estado aquí desde hace más de 2 horas. Seguro que aparece en el próximo cuarto de hora o así. ¡No me dé las gracias! Esto es solo un pequeño detalle por todo lo que usted ha hecho por mí antes. Volveremos. Los esperaré. Cerrado. Vamos, Watson. Watson, quédate junto a esta ventana y avísame cuando veas a un hombre grande que venga al otro lado de la calle. Muy bien, Holmes. A ver, rápido, rápido, rápido. No veo nada. Parece que nunca hubiesen limpiado aquí. Varias fotografías de algunos de los proyectos llevados a cabo por las empresas Bromsby. Veamos más de cerca. Es Grimble de joven. Existe un parecido de visible familiaridad entre ambos hombres. Bueno, vamos a mirar puta ya. Una llave, aquí hay una llave. Esta llave me recuerda a otra del montón de goblet. Cerrado. A ver, vamos a probar una de las numerosas llaves que tenemos.
cerrado. Esta no es. ¿Quieres guardarla? Menuda llave, madre mía, es enorme. Es un auténtico museo. Un viejo souvenir de la India. Un viejo souvenir de la India. Voy a examinar esta estatua de Ganes. Una miniatura de Bromsby. ¡Ostras, tío! ¡Ingenioso! Bueno, ya no hay nada. Cerrado. 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 No. Cerrado. Qué tontería. Cerrado. Cerrado. Bueno, esto se tiene que abrir de alguna manera. Me lo abrí la puerta. Cerrado. ¿Habrá algo bajo esto? Esta letra es vacilante y nerviosa. Cerrado. Toma ya. Bueno, ya solo nos falta la llave de... del cajón del escritorio. No es ninguna de estas. Bueno, pues vámonos ya.
Necesito más información. Vale, nos hemos dejado algo. ¿A dónde apunta esta mano? Yo no veo nada. Ah, qué tontería. Un viejo souvenir de la India. ¿Quieres dejarla? La estatua tiene que ser un mecanismo. Ahora mismo no lo sé. Cerrado. Bueno, aquí no hay nada. Yo me la aspiro de aquí. Hay una mancha. Mira, esto es nuevo. Qué modelo tan hermosa. Sí. A ver si funciona. Mira, se ha quedado la llave. Esta tiene que ser la llave del escritorio. Esto tiene la pinta como si lo hubiera hecho el señor Fowler. Otra llave, ¿eh? No puedo conservar estos documentos.
Si me llevo esa llave, Grimble sabrá que han abierto su cajón. Bien, ¿entonces qué? Si me llevo esa llave, Grimble... A ver... Deprisa, Holmes. Viene alguien. Un momento. Debo procurar que todo parezca intacto. Rápido, busquemos un taxi. Debo enviar varios mensajes de vital importancia. Por favor, toma asiento, Holmes. Aunque no pienses comer, tanto movimiento durante esta noche ha sido agotador. Además, amenaza con cortarme la digestión. Sí, pero tanta actividad me permite concentrarme. Supongo que a la hora de resolver el caso, mi cerebro debe tener prioridad sobre tu estómago. ¡Ah, Holmes! Rápido, Watson. Oigo pasos en las escaleras. Pero son demasiado pesados para ser la persona que estaba esperando. Ah, parece que la tropa ha llegado a tiempo para calmar nuestra riña. Caballeros, espero no importunarlos llegando tan tarde y sin avisar. De ninguna manera. Pase, teniente. Nos complace su presencia aquí. Bien, para ser franco, he venido con la esperanza de poder enterarme de cómo va el caso. ¿Qué te importa? Pero primero debe decirme qué le interesa de esta investigación. Oh, ya veo. Bien, debe comprender que... Bueno, para hablar con claridad, señor Holmes, le paso a explicar mi punto de vista. No había pisado suelo británico en mucho tiempo hasta ahora. Hace unos pocos días vi un ángel. Era la señorita Lavinia, de quien tuve el atrevimiento de enamorarme. Es así y no tengo miedo de admitirlo. Mi buen hombre, no comprendo bien lo que me quiere decir. Poco después su padre está muerto y ella es la principal sospechosa del caso. Pero eso es imposible. Lo sé porque ni pude ni me atreví a quitar mi vista de ella. Entonces, ¿cuál es su problema? Al parecer, en esos días tan duros, no dejé ninguna duda de mis sentimientos hacia la señorita Brosby, con todas mis devotas y directas atenciones. El inspector Lestrade me ha comentado que el tribunal podría considerar que mi testimonio está influenciado por mi afecto hacia ella, por lo que las pruebas no servirían. Lo peor es que hasta podrían acusarme de presentar pruebas falsas. Es horrible. Haremos todo lo posible para evitarlo. Watson, preocúpate solo por ti. ¿Qué desea de mí? Por eso he venido a verlo, señor Holmes. Si debo abandonarla para salvar su honor y su vida, lo haré. Incluso si eso significa la total destrucción de nuestra felicidad. Pero, ¿podría usted intervenir, señor Holmes, de manera que no tenga que llegar a ese extremo? Le estaré eternamente agradecido. Es obvio que usted no debe perder la esperanza, joven. ¿No es así, Holmes? Todo es posible, Watson. Sus esperanzas se centran en una garantía que no le puedo dar, mi estimado teniente. De todas maneras, le puedo dar el siguiente consejo. Abandonar a la señorita Bromsby no hará nada bueno por el caso, incluso si su presencia en el banquillo de los acusados resulta inevitable. Bueno, adiós, teniente. Tendré en cuenta su consejo, señor Holmes. Espere, lo acompañaré a la puerta.
ese sonido? Lo hemos pillado, señor Holmes. Estaba entrando a la fábrica de cemento. ¿Qué ha dicho Wiggins? El hombre que busca fue a la puerta trasera de la fábrica de cemento Bronsby. Fue de noche. Stapleton lo divisó con toda claridad. ¿No fue así, Stapleton? Aquí está el dinero y las guineas extra que prometí. Se lo han ganado, compañeros. Nombre, bueno. ¡Bravo, Stapleton! Holmes, a veces no sé qué evita que yo... ¿A qué te refieres, Watson? Sabes bien a lo que me refiero. Este valiente y joven soldado está totalmente desesperado y se echó a llorar en esta misma habitación. Pero el gran Sherlock Holmes no pudo ni darle un mínimo de esperanza ni mostrar compasión. ¡No! Todo lo contrario. El gran Holmes, en su lugar, le aseguró que probablemente su amada acabe ante un tribunal que... Mi querido Watson, no tenemos tiempo para discutir mis métodos. Mis confidentes acaban de encontrar al misterioso pasajero que viajó en tren con el supuesto Horace Fowlett la misma noche que lo asesinaron. Han seguido a nuestro escurridizo pasajero hasta la fábrica de cemento Bromsby. No hay tiempo que perder. Debo volver allí. ¿Vienes? La fábrica de cemento de Bronsby, por supuesto. Según el señor Goblet, la fábrica de cemento está vigilada por un par de perros. Debemos ser muy discretos. Bueno, no hace falta más que discreto para no llamar la atención de un perro. Casualidad de una escalera. Toma ya. A la buchaca más llega de Doraemon. Vamos, Watson. Watson, quédate aquí. Si alguien intenta trepar el muro y pasar al otro lado, haz todo el ruido posible para atraer al guardia. Ten cuidado, Holmes. Debo llegar a la oficina central y encontrar la llave del teatro Fairfax sin que me descubran el vigilante y sus perros. Debo permanecer escondido siempre que esté en movimiento.